Romeo y Julieta, inspirado en la obra de William Shakespeare. ¡Te mataré, carroña! ¿Qué es lo que ocurre? ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué hacen, imbéciles? ¿Por qué están peleando? ¡Envainen las espadas! ¡Envainenlas! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡El escándalo que han hecho! ¡Harán que el príncipe los encarcele a todos! Señor Benvolio, déjeme explicarle. Baltasar, será mejor que tengas una buena explicación. Íbamos caminando tranquilamente con Gregorio cuando cruzamos con estos perros de los Capuleto. ¡Esto es lo que son! ¡Perros! ¡En nada pueden equipararse a la familia Montesco! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cálmate, Baltasar! ¡Vamos, continúa! Y los criados de los Capuleto empezaron provocando, manchando la dignidad y el honor de la familia en la que trabajamos, señor. Allí se acerca Tibaldo. Ustedes, Capuleto, tendrán que disculparse con él por estos disturbios. Yo me haré cargo de los Montesco. Así quería encontrarte, Benvolio, con la espada en la mano, en medio de criados indefensos. Tienes tu muerte asegurada, despreciable Montesco. Yo no he hecho más que separarlos y poner paz. Tendrías que ayudarme a terminar con esta contienda en lugar de desafiarme. Teniendo el acero en la mano, me hablas de paz. Aborrezco esa palabra, como te aborrezco a ti y a todos los Montesco. Morirás, maldito. ¿Qué ruido es este? ¿Qué es lo que significa? ¡Tráiganme la espada! ¡Mi espada de guerra! ¿Dónde está? Tráiganle la muleta. ¿Dónde están los criados? ¡La muleta para mi marido! ¿Para qué pides la espada? ¡Quiero mi espada! El viejo Montesco vino aquí a insultarme. ¡Míralo! ¡Allí! ¡Allí está! ¡Capuleto! ¡Déjame! ¡Capuleto! ¡Ja! ¡Miserable Capuleto! ¡Déjeme! ¡Suélteme! ¡Que le daré su merecido a ese viejo truán! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡El príncipe! ¡El príncipe! ¡El príncipe! ¡Por Dios! ¡Súbditos rebeldes, enemigos de la paz! ¿Qué significa esto? ¿Acaso son hombres o bestias feroces? Es la tercera vez que turban el reposo de esta ciudad, esta noble ciudad, con sus trifulcas y peleas callejeras. Y ustedes son los culpables de eso.